amigos, continuamos con la más destacada información en su programa Agenda Universitaria. Sin antes recordarles que estamos en vivo desde las instalaciones del canal de la Universidad Católica. María Bernarda, coméntanos. Así es, Aida y amigos televidentes, para iniciar la programación del segundo bloque y además con la información, les comento que en nuestra universidad se realizó el workshop Subiendo el Nivel con Bimbo. Veamos un poco de qué trata este reportaje. Por primera vez en Ecuador se dio un conversatorio acerca de workshop Subiendo el Nivel con Bimbo y fue en nuestra universidad. En este evento se habló mucho acerca de las técnicas de distribuir y hacer las ventas del producto de una empresa. Su expositor, el ingeniero Erwin Andrade, gerente de marketing de Bimbo, nos comentó sobre su participación. Bueno, básicamente es un evento en el cual nosotros buscamos expresarle a los jóvenes que van a iniciar las carreras o que están ya en su carrera intermedia, a contarles un poquito cómo nuestro mercadeo interactúa también con los canales de distribución y poderles aportar en su desarrollo profesional. Prácticamente a los estudiantes, para que conozcan un poquito más de nuestras experiencias. Digamos, yo soy guatemalteco, entonces tengo experiencias del mercado centroamericano y también ya experiencias del mercado local, que ya estoy casi por cumplir un año acá en Ecuador. Bimbo solo pertenece a un 20% de los productos que llegan a una empresa de forma directa. La estrategia, el canal detalle, la ultra segmentación y la ejecución del punto de venta son aspectos muy importantes a considerar en el momento de distribuir el lucro. El economista Jorge Delgado, docente de la universidad, nos dio su opinión sobre este conversatorio. Sí, fue muy interesante, se conversó un poco sobre temas de canales de distribución, las diferentes técnicas que tiene la empresa Bimbo de poder distribuir sus productos, bueno, las diferentes técnicas también de ventas que tiene. Contamos con el gerente de marketing de Bimbo, Erwin, nos ayudó totalmente sobre diferentes estrategias y básicamente también los estudiantes entraron e intervinieron en algunos aspectos y se pudo generar un dinamismo en la conferencia. Esta conferencia les va a servir mucho a las personas que deseen seguir la carrera de licenciatura en comercio que abrirá sus puertas en la UCSG en el mes de mayo de este año. Con cámara de Carlos Robalino, informó para Agenda Universitaria Jean-Paul Estrada. Gracias a Jean-Paul Estrada una vez más por este informe. Como siempre, marcas nacionales e internacionales buscan nuestra universidad para poder brindar a todos nuestros estudiantes una charla educativa. Los estudiantes pudieron aprender acerca de técnicas de mercadeo y de canales de distribución. Ahora les comentamos que hubo la visita protocolaria de la economista Andrea Sotomayor Andrade, ministra de Deportes, a nuestra universidad. Veamos de qué se trató esta visita. Nos encontramos en el rectorado por la visita protocolaria de la ministra de Deportes, la economista Andrea Sotomayor Andrade. Les invito a ver el reportaje. Nuestra prestigiosa Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es uno de los centros de estudio que el Ministerio de Deporte puede contar como sede para impulsar la actividad física en los universitarios. El viceministro de Deporte, Roberto Ibáñez, nos contará el objetivo de su visita protocolaria. Bueno, hemos estado haciendo una visita a las universidades para poder entablar convenios, poder realizar convenios. Nos interesa mucho poder ayudar a los deportistas a que la universidad no sea el cementerio de los mismos, sino más bien sea el impulso a que estudien y tengan facilidades para hacerlo, ¿no? Deportistas de alto rendimiento normalmente tienen una vida diferente a un joven común y corriente, tienen que viajar mucho, concentrarse la mayoría del tiempo, entrenar, y no tienen esa opción muchas veces de poder estudiar como otros. Entonces queremos realmente poder realizar convenios con las universidades, en este caso una universidad muy prestigiosa como es la Universidad de Santiago de Guayaquil y Católica de Santiago de Guayaquil. Y bueno, eso es básicamente lo que hemos venido a hacer hoy. Los beneficios de la cancha sintética no solo aportará a la universidad, sino al consumo del deporte en el Ecuador. Como siempre, nuestra universidad pensando en el beneficio de sus estudiantes y de la sociedad. Con cámaras de Carlos Robalino, reportó para Agenda Universitaria Yasmín Maldonado.
Como siempre, nuestra universidad fomentando el deporte en sus estudiantes para una vida mucho más sana. Así es, Adri, hablando de deportes, hablando de entretenimiento para nuestros estudiantes, les comento que en nuestra universidad se realizó el Campeonato Deportivo Futsal. Conozcamos un poco más en el siguiente informe. Unión, fuerza y sacrificio es lo que toma para formar un equipo de fútbol sala. Y el equipo de la Universidad Católica cuenta con estas cualidades. Pudimos dialogar un poco con el profesor Luis Quiñones y nos contó un poco sobre su reto principal como entrenador de fútbol sala. El principal reto es llevar a un mundial a la selección de futsal. Cuando yo era muchacho jugaba fútbol y me inspiré por eso. Jugador Luis Vélez, cuya posición es delantero, nos manifestó sobre la preparación que han tenido para el encuentro del día de hoy. Constantemente entrenamientos, todos haciendo los casos al profesor, sus tácticas, sus técnicas para poder salir adelante. El profesor Luis Quiñones mandó un pequeño mensaje a todos los deportistas de la Universidad Católica. A todos los universitarios aquí de la Universidad Católica, que por favor se dediquen, claro, el 100% de sus estudios y el 80% en el deporte. Para Agenda Universitaria, con cámara de Carlos Robalino, informó Alessandro Zaporito. Gracias a Alessandro por este reportaje, un nuevo integrante acá en el programa Agenda Universitaria, Zaida. Porque es importante mantener mente sana y cuerpo sano. Con esta información nos vamos a un pequeño corte, pero ya volvemos con más de su programa Agenda Universitaria.